Bueno, yo no sé hasta dónde está perdido, ¿verdad? La idea de él era ir, por lo que él dice, traductor mediante, era ir a Estados Unidos y terminó en un puerto de Río Grande. Pagó $400 con la promesa de llevarlo a Estados Unidos y sin saberlo, el buque desembarcó en el puerto de Río Grande do Sul, en Brasil. Según su relato rudimentario, pues habla solo inglés, los marineros de origen ruso le informaron que para trasladarse a Estados Unidos debía salir a la ruta y por tierra haría realidad su deseo. Un camionero lo condujo hasta Yaguarón, donde pasó a Uruguay a través del puente Mauá, pensando que ingresaba en territorio norteamericano. En la oficina de migraciones, y al carecer de toda documentación, se le devolvió a Brasil, siendo rechazado por la Policía Federal, que estableció que pasaba a ser un tema uruguayo. Ya en suelo uruguayo, se requirió la presencia policial, y esta, a su vez, dio vista a la justicia, que determinó fuera trasladado a la capital departamental, para desde aquí realizar los trámites de deportación a su país de origen. Lo ponemos a disposición de la Dirección Nacional de Migración, que es la que regula la no admisión y expulsión de extranjeros indocumentados. En nuestra ciudad se lo alojó en el Centro de Alojamiento Transitorio, que coincidentemente fue inaugurado esta mañana por el ministro Olesker, disponiendo salud pública, toda una serie de análisis. Estaba en buen estado físico, no tenía ninguna enfermedad, se descartaron todo tipo de posibles enfermedades. El ideal en este caso sería, bueno, retornarlo a su país a través de los canales diplomáticos y no hay más trámite.